continuamos la segunda parte de la izquierda política una breve historia si deseas y no lo has hecho puedes escuchar la primera parte antes de continuar con esta de, de esa forma tendrás una idea más amplia de algunos de los temas que trataré aquí esa es eh, mi recomendación pero al final esto es tu elección sin más preámbulo hablemos un poco de esto y del otro de esto y del otro. Un diálogo con el pensamiento. Es como la improvisación en el jazz. Tomamos una idea y le damos vueltas y vueltas. Donde hablamos de lo humano y lo divino. La idea es que nos hagamos preguntas. Una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro. Yo no tengo la respuesta. Ni siquiera sé si son posibles. Para mí lo importante es que nos cuestionemos. De esto y de otro. Un podcast con Ernesto García. ¿Por qué escogí hablar sobre la izquierda, sus mitos y sus falacias? ¿Por qué esta breve historia? Y ese es un detalle importante antes de continuar. Primero, porque cualquier tema vale la pena ser tratado y desmenuzado. Y hay que salirse del ruedo binario donde, si uno piensa una cosa o llega a ciertas conclusiones, o incluso si la realidad presenta pruebas irrefutables, entonces es que debes pensar y apoyar lo contrario. El análisis de la, de la realidad debería estar fuera eh, de esa forma disminuida del pensamiento. En torno a los temas políticos siempre se hace una encerrona intelectual. No se puede ser un libre pensador sin que te metan eh, un membrete o una etiqueta. Es curioso porque en otros aspectos de la vida, eh, si uno intenta analizarlo, no eres eh, tratado de la misma manera. Si yo estuviera hablando ahora mismo sobre las cebras y estuviera proponiendo un argumento biológico y evolutivo sobre ese animal, nadie me acusaría de estar apoyando a los leones. ¿Por qué en política hay esta ceguera analítica? ¿Por qué no se puede desgranar un tema sin ser acusado de pertenecer al bando contrario? Por ejemplo, los, eh, los españoles tienen en la punta de la lengua la palabra facha, de fascista. Eh, cualquier argumento o idea que expongas o cualquier intento de hacer un análisis que se salga del dogma político imperante, ahí van y te sueltan eh, la bendita palabreja. Adjetivo que ya se usaba antes de la, de la guerra civil española en los años 30 y por supuesto durante el franquismo. Pero es durante la transición, luego de la muerte de Franco, que comienza esta pituita acusatoria contra personas conservadoras católicos etcétera hay un fundamentalismo izquierdista tremendo ahora ya no hay argumento que escape a la imputación de facha para la izquierda si no piensa 100% como ellos y en todos y cada uno de los aspectos de la vida entonces eres un facha en fin eh, que, en la, que en la españa y claro, ya por, por mencionar la palabra España sería acusado de facha. Decía que en la España actual, pensar con independencia, tener una opinión divergente, te convierte automáticamente en un facha. Esta mentalidad binaria la podemos ver también en, en Estados Unidos. Si criticas a Hillary Clinton, entonces eres un votante de Trump o viceversa. En fin, que hay una fascinación por la manada, por el pensamiento dogmático donde no debes pensar fuera de los términos impuestos por el rebaño. Amigos míos, si queremos entender el mundo que nos rodea, debemos sacudirnos de una buena vez ese dogma borrego. Dejemos la manada atrás y festejemos al individuo, al ser pensante. Recordemos a Aristóteles cuando dijo, el que ha perdido sus miedos será verdaderamente libre. Así, que no temamos a pensar todos estos asuntos con libertad. La segunda razón por la que toco este tema y por la que creo que estos deb temas eh, deben ser tratados con honestidad, en este caso el tema de la izquierda, es porque a veces sus postulados son peligrosos, ya que son postulados e ideas atractivas en primera instancia. ¿Qué quiero decir? Eh, es fácil estar a favor de ideas como la igualdad, el igualitarismo, el ecologismo, eh, la defensa de las llamadas minorías, ya sean estas raciales, de género, etc. Estas ideas llamadas progresistas tienen un encanto ético y moral en sus planteamientos. Pero cuando quitas eh, la hojarasca detrás de, de estas ideas siempre hay una constante, un común denominador, que es el poder del Estado que es que el, el Estado actúe de manera unilateral y violenta para imponer medidas que en muchos casos, diría en la mayoría de los casos, no resuelven estos problemas y lo que realmente hace es que lo eternizan, lo agudizan, dándole al Estado un poder muy peligroso contra el individuo y sus derechos naturales a la vida. Y la libertad. Cuando pedimos al Estado que resuelva algo, estamos arrancándonos a nosotros los individuos la libertad de hacerlo. Y eso, por supuesto, tiene un precio. Como dice aquella frase, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. De esto y de lo otro, comparte y suscríbete. En la primera parte de esta brevísima y picoteada historia de la izquierda que te estoy tratando de contar, dejé fuera por razones de tiempo y porque creo que es eh, uno de los personajes más conocidos dentro de la revolución rusa a la figura de Joseph Bizaronovich Yugasvili, conocido por todos nosotros como Stalin. La figura de Stalin es eh, muy conocida, quizás después de Hitler, es eh, una de, uno de los hombres más tétricos de nuestra era contemporánea y lo más preocupante es que si lo vemos en tiempo y espacio debería ser Stalin quien ocupara el primer lugar pero como bien se dice la historia la cuenta el que triunfa y Stalin murió en su cama fue un triunfador salió airoso de la mayoría de los obstáculos que le presentaron la vida y por eso por mucho eh, que se sabe por tantos y tantos libros y archivos que prueban sus desmadres, su paranoia, sus crímenes, Stalin no logra colocarse como la figura más representativa eh, de todo lo detestable que habita en el lado oscuro de un ser humano. Pero cualquier persona de a pie que no posea un arsenal histórico entre sus saberes se, se escandalizaría si ve en su ciudad una marcha de los neonazis envueltos en sus suásticas, afiches de Hitler y el saludo fascista. Y esta persona tendría razones de sobra para preocuparse por lo que representa toda esa liturgia militar y política. Sin embargo, quizás esta misma persona pasaría por alto un desfile del Partido Comunista en, en Europa, eh, donde marchan con las banderas rojas de la hoja y el martillo, con afiches de Lenin y Stalin y cantan la internacional. ¿Por qué, como sociedad, condenamos unos crímenes mientras celebramos los otros? ¿Por qué eh, en, en nuestra naturaleza humana está ese interruptor que nos permite hacer un análisis crítico de las consecuencias del nazismo y, sin embargo, pasamos por alto los crímenes horrendos cometidos en nombre de la clase obrera? ¿Qué habría sucedido si, en lugar de los aliados, los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Veríamos con simpatía los crímenes de Hitler y sus partidarios. La única manera de escapar a esta ceguera binaria es a través del análisis, a través de la sospecha, de la indagación lógica, de la búsqueda de información, en fin, a través de la razón. Dejamos en nuestro episodio anterior a Lenin muerto en su dacha de Gorky en 1924. Si Vladimir Ilich Lenin fue el artífice de la revolución rusa, Stalin fue el que la cimentó, el que le dio la forma con la que la conocimos luego. Lenin eh, podría ser acusado de cualquier cosa, de cualquier cosa menos de tonto. Comenzó Lenin a temer, una vez que cayó enfermo y ya paralítico, la sed de poder de Stalin. Stalin, al darse cuenta de, del estado físico y mental de Lenin, lo primero que hizo fue tomar las riendas del cuidado del líder revolucionario y prácticamente como si fuera un carcelario, se encargó él mismo de, de mantener los ojos sobre Lenin y su esposa, confinándolos a la casa Gorky, a las afueras de Moscú. Todo eh, debería pasar por manos de Stalin, así que Lenin, en sus últimos meses de vida, fue víctima también del sistema que él mismo había creado. Lenin eh, lo dejaría claro en su testamento político. En dicho testamento Lenin prácticamente acaba con todos los comunistas que le rodeaban. Eh, posiblemente, y esto es una opinión personal, Lenin, que era eh, un hombre de bastante malas pulgas, eh, creía que solo él era capaz de mantener la revolución a flote. Lo cierto es que atacó. El carácter de todos los que le rodeaban, de todos los revolucionarios que estuvieron con él. Entre ellos, y muy específicamente, el que más eh, eh, el que quedaba más mal parado fue Stalin. Dijo Lenin en su testamento, y cito: el camarada Stalin, que se ha convertido en secretario general, tiene una autoridad ilimitada, concentrada en sus manos. Y no estoy seguro si siempre será. Capaz de utilizar esa autoridad con la suficiente prudencia. Fin de la cita. Poco tiempo después, Lenin parece que, pre presintiendo eh, no haber sido muy claro, agrega una nota a este documento que dice: y cito: Stalin es demasiado brutal y ese defecto, aunque bastante tolerable en nuestro medio y en el trato entre nosotros los comunistas, se convierte en intolerable en un secretario general. Por eso sugiero a los camaradas que piensen en una manera de sacar a Stalin de ese puesto y nombrar a otro hombre en su lugar. Fin de la cita. Date un gusto. Piensa. De esto y de lo otro. Pero el cuerpo de Lenin no había enfriado lo suficiente cuando Stalin ya tenía un plan y lo había puesto en marcha. Lo primero, lo primero que hizo fue ocultar dicho testamento. Muerto Lenin, la primera misión de Stalin fue deshacerse de todos aquellos que le hacían sombra política, sobre todo eh, de su archienemigo, su competencia más fuerte para lograr el poder, el que Lenin había señalado como el continuador, como el heredero, el comisario del pueblo, Liev. Davinovich Bronstein, más conocido por León Trotsky. Ya durante los meses eh, finales de la, de la vida de Lenin, como dije antes, Stalin se había ocupado de ser él el que manejara la seguridad y pronta recuperación del líder soviético, lo mantuvo aislado e hizo todo lo posible por aislar políticamente a Trotsky. El segundo paso en este ajedrez político lo dio Stalin al engañar a Trotsky eh, durante la muerte y el funeral de Lenin, manteniéndolo a muchas, a, a muchas millas y dejándole saber que sería enterrado de inmediato y que no le daría tiempo a llegar a dicho funeral. Eh, esos días de enero de 1924, bajo el invierno ruso, que según la prensa era de menos 30 grados centígrados, el pueblo que se sumaba en cientos de miles, más de un millón en, en cuatro días, visitó la capilla ardiente para darle la despedida final a Lenin. Entre los camaradas, uno de los más compungidos, dolientes y que se mantenía siempre cerca del cuerpo de Lenin, estaba Stalin quien además de, de preparar el funeral se encargó de ser percibido como la continuidad lógica para la permanencia de los cambios revolucionarios que se estaban sucediendo. Como consecuencia a estas y otras maniobras eh, políticas, Trotsky es destituido, apartado y, y expulsado del Partido Comunista. Para quienes no conozcan a Trotsky, este eh, era uno de los hombres más enérgicos dentro de la Revolución Rusa y uno de los más populares. Eh, eh, no crea que estamos hablando de un soñador pacifista ni nada por el estilo, eh, nada eh, por ese estilo. Eh, esta lucha entre Stalin y Trotsky era la lucha de dos pesos pesados, de lo que llamaríamos tipos duros, capaces de meterle un tiro a alguien en la cabeza y luego dormir la siesta sin que se les alterara el pulso. En este combate, como sabemos, Stalin probó ser más astuto y más sanguinario. Trotsky escapó como pudo de la Unión Soviética. Eh, quizás pensó que fuera del país podría mitigar el odio de su antiguo camarada. Pero Stalin, Stalin tenía mano larga. Trotsky debía haberlo sabido mejor que nadie. Él mismo había aplicado también esos métodos sanguinarios con sus enemigos. Veamos la lista. Y saquen ustedes sus propias conclusiones. Olga, hermana de León Trotsky, fue fusilada en 1941. Su esposo fue fusilado en 1936. Alexander, hijo de León Trotsky, fue fusilado. Su esposa cumplió 18 años en un campo de concentración y luego fue igualmente fusilada. Alexandra Sokolovaya, primera esposa de Trotsky, fue deportada a Siberia. Y muere en 1938. Sinaida Luovna, hija de Trotsky, se suicida en el exilio atormentada y deprimida, y no es para menos. Su primer esposo, zakhar eh, 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 Borisovich, fue fusilado. Su segundo esposo, Platón Ivanovich, fue deportado a Siberia y luego desaparece en los campos de concentración. León Sedov, Hijo de Trotsky, de 32 años, cae repentinamente enfermo y muere en un hospital en París. Más tarde se, se descubrió eh, que el médico que lo operó de apendicitis pertenecía al aparato estanilista. Sergei Sedov, hijo de Trotsky, fue arrestado en 1934 y enviado a los campos de concentración. Luego, tres años después, es trasladado a Moscú y es ejecutado. Estos datos... Eh, que te acabo de dar son respecto a la familia de León Trotsky. Pero a esta lista habría que agregar a amigos, colaboradores que también fueron fusilados. Durante los años 30, Stalin estaba resuelto a, a deshacerse de su antiguo compañero a costa de lo que fuera necesario. Eh, pero le quedaba una espina en el zapato. Le quedaba el propio Trotsky que se había escondido en Coyoacán, en México. Stalin había dado la orden de asesinarlo. En mayo de 1940, 20 hombres armados penetran en la residencia de Trotsky, ayudados por un guardaespaldas que era un agente stalinista. Entre los perpetradores se encontraba el pintor eh, Alfaro Siqueiros, quien, quien está considerado entre los grandes muralistas mexicanos junto a Diego Rivera y Orozco. Aunque aquello eh, fue un tiroteo tremendo. Trotsky y, y su esposa Natalia logran salir ilesos gracias a la guardia personal de Trotsky. Pero unos meses después el plan de Stalin fue más sutil. Si si por la fuerza eran incapaces de matar al camarada León, pues lo harían de una manera furtiva. Un agente secreto ruso, el catalán Ramón Mercader, logra penetrar la seguridad de Trotsky, premeditando un noviazgo con una de las criadas. Eh, la presencia de Mercader se hace habitual en la casa y no despierta eh, grandes sospechas. Es por eso que el 20 de agosto de ese mismo año de 1940, Mercader, con sombrero y abrigo, algo que habría llamado la atención porque era, estamos hablando del verano, en el mes de agosto, sube al despacho de Trotsky con el pretexto de mostrarle unos artículos que estaba escribiendo. Mientras Trotsky lo lee, Mercader saca una piqueta, eh, uno de esos picos utilizados por los escaladores, y la clava en la cabeza del ruso. Trotsky grita y revela la identidad de su asesino, pero, pero ya es tarde. Stalin se había salido otra vez con la suya. Trotsky muere al día siguiente, tenía 60 años, y Ramón, Ramón Mercader, su asesino, es detenido y condenado a 20 años de cárcel. Pocos años después, Stalin personalmente ordenó la operación NOMO, que tenía eh, la finalidad de sacar a Ramón Mercader, de sacarlo de la cárcel. Se planearon fugas, etcétera, pero no cumplió la condena de 20 años. Al finalizarla, en, en el año de 1960, regresó a Moscú y fue condecorado como héroe de la Unión Soviética, la Orden Lenin y la Medalla de Oro, la condecoración más importante que se entregaba en Moscú. Además, Llegó a ser parte de la KGB, de la seguridad del Estado soviético, con el grado de coronel. Dieciocho años después, moriría el asesino de Trotsky a los 65 años en La Habana, Cuba, de cáncer de pulmón. Una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué detenernos en esto? ¿Qué importancia tiene la persecución eh, eh, de Stalin? Yo creo que demuestra, sobre todo, para aquellas personas que defienden lo, los fundamentos del socialismo y del comunismo, cómo este sistema social que se autodefine como, como defensor de ideas de progreso, igualdad, la evolución de la propiedad privada, etcétera, demuestra que es un sistema peligroso porque confiere un poder desmedido, un poder faraónico, a una clase, a la clase dirigente. Este es el poder absoluto, el poder económico, el poder político, el poder judicial, el poder militar, el poder policíaco. Todo está en manos de un partido, en este caso el Partido Comunista, que ha demostrado eh, que no teme en lo absoluto a usar la fuerza, el encarcelamiento y el asesinato. El asedio y persecución de Trotsky, sus familiares y allegados demuestra lo desmedido y, y paranoico de este sistema que crea eh, las pautas para que esto ocurra. ¿Habría sido Trotsky diferente de haber sido el sustituto de Lenin? Yo no lo creo. Eh, siempre eh, cometemos el error de pensar que, que el caso de Stalin es una abominación del sistema, pero no es así. Las sociedades donde no hay un balance de ideas, eh, donde no hay eh, contraparte en opiniones y planteamientos, ya sean estos eh, por parte de partidos políticos o por la prensa, crea, eh, crean las, las premisas para que estas barbarias ocurran pasó con los fascistas con los nazis y con los comunistas en el siglo xx los comunistas eh, gobiernan eh, sin esos vigías sin críticas sin permitir ni siquiera la más mínima disidencia de ideas trotsky y stalin eh, no tenían ideologías muy diferentes ambos pertenecían a la línea más dura del pensamiento eh, marxista-leninista eh, por un lado Trotsky creía en la revolución permanente, eh, en la expansión de las ideas comunistas por todo el mundo, eh, sobre todo en los países eh, desarrollados, mientras que Stalin defendía la idea del socialismo en un solo país, donde un país atrasado como Rusia sería el aporte de la clase obrera a la revolución mundial. En fin, tomeros, tomaro, potato, potato. Al final no era más que un juego retórico un juego de teorías. Pero ambos se enfocaban en la autocracia, un sistema de gobierno centrado en un máximo líder, el totalitarismo, que entrega al Estado el poder absoluto sin reconocer los derechos del individuo, el capitalismo de Estado, que cede al Estado toda la economía, el comercio, la administración, la mano de obra, la propiedad, el Estado como único eh, rector, como único dueño, gestor, como juez y como parte. La centralización, que no es otra cosa, que la existencia de un único partido y un único gobierno. Las diferencias entre ambos comunistas eran diferencias cosméticas. Aún así, Stalin no dudó en deshacerse de Trotsky, quien además no ofrecía ningún peligro real a su poderío soviético. Hay una frase atribuida a Joseph Stalin, que parece que nunca dijo, pero... Mmm, Creo que si hacemos, si conocemos su obra social y la herencia que dejó a su pueblo y al mundo, bien podría haber dicho: y cito: la muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es una estadística. Fin de la cita. Y es que los récords de Stalin son sobresalientes en cuanto al terror y la muerte. Demos una mirada por encima. Lo primero que debo aclarar es que es difícil tener cifras exactas eh, de las muertes que el gobernante soviético provocó. Primero, por todo el secretismo de la sociedad socialista y el control férreo. Y segundo, porque entre las muertes se, con, eh, se contabilizan las directas y las indirectas. Los historiadores eh, no se ponen de acuerdo. Luego de la caída del bloque soviético, dan un estimado de entre 3 y 9 millones de víctimas. Algunos incluso llegan a la cifra... De entre 20 a 30 millones de muertos. Mi opinión, y por todo lo que he estudiado sobre este personaje y sobre la, la revolución soviética, creo que esta cifra de 20 millones es la más eh, aceptada. Veamos, veamos a, a la obra de Stalin bajo, bajo una lupa. Entre 1929 y 1953. En épocas del camarada Stalin fueron puestos en prisión y trabajo forzado, los llamados Gulag, unas 18 millones de personas. En estos campos de concentración murieron millones y las cifras fluctúan según los estudios de, de diferentes historiadores. Van desde las conservadoras cifras de, de 2 millones hasta las cifras de 6 y 8 millones, dependiendo de las fuentes. ¿Pero qué eran estos Gulag? Si algo tienen los comunistas es la retórica y el eufemismo de sus nombres. Los Gulag, siglas que viene de la frase rusa Glavnoye Upralenie Lagerie, Dirección General de Campos de Trabajo Correccional y Colonias, que no eran otra cosa que campos de concentración de trabajo forzado. Eh, además de los presos comunes, ladrones, asesinos, etc., estos campos de concentración soviéticos se hicieron conocidos eh, más que nada por ser el fin. De los presos políticos, y aquí político eh, comprendido dentro del marco de la ideología leninista, o sea, cualquier persona que piense o actúe diferente a las creencias del régimen soviético. Eh, allí llevaban a religiosos, a los ciudadanos deportados, eh, a los mismos soviets, a los camaradas caídos en desgracia, por salirse un ápice de las direcciones del partido. Allí fueron a parar muchos de los fundadores de la revolución bolchevique, muchos escritores, artistas, pensadores, obreros, campesinos. Si algo Stalin fue, es que fue igualitario eh, a, en la manera de repartir su crueldad. Las familias de estos hombres eran igualmente enviadas eh, a los campos de concentración de trabajo forzado. El decreto oficial rezaba así, y cito. Las mujeres casadas al momento de la detención de sus maridos serán arrestadas igualmente, con excepción de aquellas esposas que provean información que conduzca al arresto de su cónyuge. Las esposas serán encarceladas no menos de 5 a 8 años. Sus hijos serán puestos en un orfanato. Fin de la cita. Ambos padres condenados eran despojados de la patria, potestad sobre sus hijos que eran enviados lo más lejos posibles. Eh, a orfanatos regentados eh, por el Estado socialista. Estos hijos de, de traidores sufrían el estigma de sus padres y eran enseñados a, a avergonzarse de sus progenitores. Los padres, si salían vivo, eh, luego de cumplir condena, en la mayoría de las ocasiones nunca se reunían con sus hijos. Para más información sobre este tema de los Gulag, te recomiendo el libro Archipiélago Gulag, de Alexandre Solzhenitsyn. Eh, premio Nobel de Literatura en 1970. Dejo sus datos en la descripción de este podcast, así que, que, que tienes esta lectura recomendada. Cuando el mundo despertó a los crímenes del holocausto judío en la Alemania nazi, pocas personas, a no ser los, los trasnochados y los imbéciles, eh, podrían justificar la muerte de tantos inocentes. Sin embargo, los Gulag fueron campos de concentración en esteroides, que a diferencia de los nazis que duraron unos pocos años, los de los soviéticos se extendieron por décadas. Estamos hablando desde 1929 hasta 1960, 31 años. Y fueron disueltos oficialmente en 1987 por el, por el entonces primer secretario del Partido Comunista, eh, Mikhail Gorbachev. A diferencia de los rusos, los alemanes pidieron perdón y lo hicieron oficialmente, perdón por sus crímenes. El mundo eh, no ha parado de condenar el exterminio y la barbarie que representaron los campos de concentración de Hitler. Sin embargo, los kulak pasaron prácticamente desapercibidos. Apenas se habló ni se habla de ellos. Quedaron escondidos tras el silencio de la izquierda y de la intelectualidad mundial. La vida puede ser más de lo mismo o puede ser un descubrimiento diario. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García. Por si fuera poco, durante el reinado de Stalin, los soviéticos vivieron dos grandes hambrunas. Eh, Hacía pocos años había pasado una bien fuerte a inicios de los años 20 eh, en época de Stalin que dejó alrededor de 5 millones de muertos. La muerte por inanición, por hambruna, eh, no es una muerte fácil. Quiero hacer una pequeña pausa aquí porque en nuestro mundo desarrollado es difícil entender eh, lo que es el hambre. El hambre en mayúscula. Eh, yo me río eh, cuando escucho a alguien en los Estados Unidos decir I'm starving, eh, me muero de hambre y le digo no, 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 tú tienes deseos de comer algo que es muy diferente. La palabra starving, que es hambruna, anición, debería estar borrada eh, de tu diccionario particular. Tú no sabes lo que es eso. Por supuesto, al final la persona me mira y no entiende nada. En fin, que que cuando estás sin comer. Después de 72 horas, el cuerpo comienza a generar eh, cuerpos cetones, que son obtenidos de los ácidos grasos como los triglicéridos, etc., acumulados eh, en nuestros tejidos adiposos. Y el hígado hace lo que puede por generar glucosa para nuestro cerebro, pero poco a poco comenzamos a perder eh, concentración, empieza a fallar la memoria a la semana sin comer sin ingerir alimentos, el cerebro obtiene la glucosa necesaria usando nuestros músculos como fuente de alimentación, convirtiendo las proteínas de nuestros músculos en glucosa. Ya para entonces las mujeres pierden el ciclo menstrual. Te imaginarás eh, que en este estado de hambruna lo menos que desea nuestro cuerpo es la reproducción y además eh, comienza a afectarse en nuestra densidad, la densidad de nuestros huesos. Eh, después de un par de semanas, nuestro sistema inmunológico sufre, empieza a apagarse varios varias zonas de nuestro sistema inmunológico y el daño de los tejidos de los diferentes órganos vitales es eh, súper visible. A estas alturas estamos susceptibles de morir de una infección viral, de una bacteria. Dependiendo de la cantidad de agua que consumamos y de nuestras reservas de grasa, puede que lleguemos al mes, incluso hasta 70 días. Ya para entonces el deterioro es tremendo y, y, y lo más posible es que mueras de un infarto debido a las arritmias. Como dije, es una muerte lenta, una muerte agónica. Entre 1932 y 1933 murieron entre 6 y 7 millones. Esta hambruna creada eh, de manera artificial, o sea que no eh, dependió de la producción de comida, es conocida hoy eh, como golodomor, matar de hambre, y también como el genocidio ucraniano. Stalin había decidido una nueva política económica y social, expropiando a los kulaks que eran los dueños de las tierras de todas sus propiedades, o sea, de tierra, ganado, maquinaria, cosecha, etcétera, 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 dando al Estado soviético todo el poder. Los soviets crearon entonces los kolhos, las, las granjas, eh, colectivas. El resultado fue una hambruna total, la represión de los campesinos, de terratenientes, de intelectuales ucranianos que fueron fusilados o enviados a los kulaks, a los campos de trabajos forzados. Escuchemos a María Martiniuk, una de las sobrevivientes de aquellos tiempos y que entonces tenía solo. 10 años de edad. El gobierno dijo que había que entregárselo todo y comenzaron a humillar a mi padre. Mi padre dijo: Tengo hijos, tengo una familia, pero dijeron eh, que todos iríamos a las granjas colectivas, los coljos, y que íbamos a estar mejor. Le dijeron a mi padre que bajara las campanas de la iglesia. Mi padre dijo, yo no las subí y no voy a bajarlas. Así que lo golpearon y se lo llevaron a una celda de detención. Nosotros no lo vimos más de dos semanas y luego llegó a casa. Él murió de inmediato. Cuando se cosechaba el trigo y el, o el centeno, utilizaban maquinarias para ello y dejaban los tallos. Así que mi madre, en su camino a casa, recogió algunos tallos para cocinar algo. Una brigada tomó los tallos y golpeó después a mi madre. Cuando llegó a casa se acostó en la cama y nunca se levantó de nuevo. No sé cuánto tiempo se quedó allí, pero así fue como murió. Recuerdo que mi hermano, después de reunir todo lo que pudo en el campo, Cocinó una sopa, todos nos sentamos alrededor de un gran plato, nadie tenía platos propios, y comimos esa sopa. Mi hermano le preguntó a mi madre si iba a comer, pero ella no respondió. Estábamos hambrientos, entonces comenzamos a comer. Y el hermano de mi padre entró a la casa y preguntó, ¿está mamá durmiendo? Estuvimos en silencio. No lo sabíamos. Así que él la llamó. Caterina, Caterina. Pero nadie respondió. Así que fue hacia ella. Pero mamá ya estaba muerta. No sabíamos ni cómo ni cuándo. Antes de esto mi hermana murió en la cama a mi lado. Pero yo no sabía que estaba muerta. Mi madre quería darle algo de comer. Y la llamó. Xenia, Xenia. Xenia. Le dije, está durmiendo. Mamá fue hacia ella y ya estaba fría. Imaginen qué estado me encontraba. Yo no entendía nada. El hambre mata. Quien no ha estado hambriento podría no entenderlo. Pero el hambre mata tu memoria. Si te gusta el podcast, compártelo con tus amigos. Si no te gusta, recomiéndalo a tus enemigos. Ucrania, que era llamada por su gran producción de cereales, el granero de Europa, sufrió una de las hambrunas más grandes de la historia de la humanidad, donde morirían alrededor de 25.000 personas al día. Más de 3 millones de ucranianos, cerca de 2 millones en Kazajistán. Centena, centenas de miles en el norte del Cáucaso, un total de cerca de 7 millones de muertos por hambre. Luego, en 1946, otra hambruna azotó al pueblo ruso, esta no tan devastadora como la del año 32, pero así todo importante en cuanto al número de víctimas. Murieron un millón y medio de personas, un millón y medio de personas murieron de hambre. Los desmanes de Stalin eh, fueron muchos y fueron costosos. Me es imposible en este corto tiempo nombrarlos todos y mucho menos profundizar en, en las causas y las consecuencias. Te pido eh, disculpas por, por esta forma un poco abrupta, pero tienes que entender que el reinado de Stalin duró más de 30 años. Años que estuvieron llenos de fusilamientos, de encarcelamientos, de paranoias, de pulgas políticas, de leyes absurdas, destierros de a Siberia, expropiaciones, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Todo esto que te cuento sobre Stalin es sabido desde los años 50. No es que yo tenga. Eh, un archivo particular y secreto eh, se sospechaba antes y se supo después de la muerte de Stalin en 1953. Sin embargo, la intelectualidad mundial aplaudió a Stalin y a los que le siguieron después. La intelectualidad de occidente. Eh, que se ocupa de la prensa, de las cátedras universitarias, de la opinión pública, del entretenimiento. En su tiempo, los poetas Miguel Hernández, Pablo Neruda, Rafael Alberti dedicaron sus versos a Stalin. Eh, George Bernard Shaw, el dramaturgo irlandés, tenía un enamoramiento con el líder ruso, al punto que en la foto de sus últimas horas de vida eh, se aprecia una foto de Stalin en una repisa junto a su cama. Todas las sociedades socialistas eh, han tenido el compromiso y la complicidad de la intelectualidad progresista. El mundo, con razón, condenó los crímenes de Hitler y de la Alemania nazi. Sin embargo, la izquierda ocultó, minimizó y todavía hoy justifica los crímenes de Lenin, de Stalin y la Unión Soviética. Es que unos muertos valen más que otros. Los intelectuales mantienen el silencio. Además de por razones mezquinas de orden económico y de estatus social, por esa forma absurda y binaria que tenemos los humanos de pensar. Si critico esto es porque estoy a favor de aquello. No temas a hacer tus análisis y sacar tus propias conclusiones. Que te guste el color naranja no quiere decir que desprecies el azul o el verde. Atrévete a pensar, como decía eh, el filósofo Kant. No nos contentemos con ser parte de la manada, no seas de izquierdas o de derechas o de centros. Sé un ser inteligente. Estás escuchando de esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García. Pensé que abarcaría un poco más sobre esta breve historia de la izquierda, pero Stalin aún muerto nos, nos ha robado el tiempo de hoy. Antes de finalizar, quería resumir eh, que los destinos de la cumbre de la izquierda, de esta cumbre social, en la época que estamos tratando hoy, concluyó luego de la Segunda Guerra Mundial con la expansión de las ideas marxista-leninista hacia Europa. A la Unión Soviética se unieron en parte de, de Alemania, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Polonia y otros países eh, de la zona. A esas ideas se sumaría un poco, un poco tiempo después en la zona de Asia, China, Vietnam, Corea del Norte, y llegaría a América con la presencia de Cuba y luego eh, de Nicaragua. Este nuevo orden social prometía la liberación eh, de lo que ellos llamaban las clases oprimidas, el fin de la lucha de clases, el paraíso de la clase trabajadora. ¿Fue así? Esa es historia para un nuevo episodio de esto y de lo otro, un espacio donde hablamos... Del humano y de lo divino, y donde eh, esta precipitada, reduccionista y rápida historia del surgimiento y evolución de las ideas de izquierda que pretendía tocar brevemente, parece que se alarga a una tercera parte. Un saludo y gracias por tu compañía. Date el lujo de pensar de esto y de lo otro.